Bueno, mis amigos, vamos a hacerle la prueba a este concreto liviano de solo 530 kilogramos por metro cúbico, porque yo sé que ustedes pues siempre tienen la duda, ¿será que este Como concreto ustedes sí sirve, saben, si aguanta? Bueno, que lo cada diga la prensa.5 bares Entonces es 1 kilogramo. vamos a Entonces, presionar pues vamos a ver y y a ver hasta vamos dónde a mirar a resiste. qué hora explota la muestra. Tenemos 1000 bares. Perdón, eran 1000 libras PSI, estamos llegando a 100 bares, o sea, 500 kilogramos. Se está partiendo, que se regresa la aguja. Partió, llegó como a 1100, 1150, algo así. Bueno, guarda ya. Tenemos donde se partió. No es mucho, mis amigos, miren. Esto. Entonces la resistencia de esta muestra fue de 115 bares. Eso equivale a 1.14 megapascales por centímetro cuadrado. La muestra tenía 49 centímetros de área, lo que nos indica que un bloque de 50 por 25 por 10 que tiene 500 centímetros de área de contacto tendría que tener una resistencia de 5.850 kilogramos. Estos 5.850 kilogramos de resistencia de un bloque nos indica que este bloque estaría capacitado para soportar 883 bloques de su mismo peso sobre él, porque un bloque de esta densidad pesa aproximadamente 6 kilos y 600 gramos. Entonces, imaginan ustedes 883 bloques se necesitarían, sería lo que podría resistir nuestro bloque. Esto equivale a una pared de 200 metros aproximadamente. Una barbaridad, mis amigos. Entonces, por supuesto, estos son pruebas que se pueden mejorar porque estamos trabajando para una mejor espuma. Hay un amigo de Perú que está creando una espuma muy buena. Tiene un proyecto muy bueno para el 2024. Nuestro amigo Arqui Santiago, el de Arquistón, él está trabajando en aditivos que pueden aumentar significativamente la resistencia a la compresión. Entonces, mis amigos, las expectativas son buenas. Yo cada día sigo experimentando para mejorar nuestras fórmulas y, hombre, vamos a tener un buen producto. Ya tenemos un pack de fórmulas probadas. A los que quieran acceder a ella, pues ahí les dejo la información.